Presidente, ahora se ha enviado una nueva carta también al sector de transporte invitándolos al diálogo. En efecto, hemos hecho una nueva invitación a la Cámara Boliviana de Transporte. Nos han respondido que ellos estarían en condiciones de poder asistir a este encuentro recién el jueves 18, ¿no? El jueves subsiguiente. Entonces, bueno, vamos a esperar pacientemente para poder tener un encuentro con ellos y poderles hacer conocer todos los detalles vinculados al espíritu del código y, por supuesto, algún artículo que aún pudiera preocuparles. Entendemos que la gran preocupación del transporte fue el 137. Hoy ha sido derogado, en las próximas horas el presidente seguramente va a promulgar esa ley, así que no habría, creemos nosotros, reitero, ningún motivo por el cual se debiera seguir con estas movilizaciones y paros y bloqueos. Perfecto, muchísimas gracias, presidente, le agradecemos mucho por su tiempo. Es la información que tenemos a esta hora de la noche en cuanto a estos artículos que ya han sido derogados también por la Cámara Alta. Recordemos que el día de ayer ha sido por la Cámara Baja, ahora la Cámara Alta, y bueno, posteriormente se estaría pasando ya a lo que es el órgano ejecutivo.